más afianzándonos, más pensando en lo que va a ser el circuito. Tuvimos el torneo este en Alemania, que bueno, nos sirvió para ver algunos errores que cometíamos, que ahora lo estamos tratando de pulir. Y nos estamos enfocando un poco más en lo físico también, que es lo que se basa más el Seven que otra cosa. Pero nada, haciendo foco también en lo técnico, que salidas, recepciones, un poco más en la defensa que laburamos esta mañana, en algunos aspectos. Y nada, eso, para de cara al circuito. Lauti, cuando uno ve los nombres y las caras de este nuevo Seven, hay muchas caras de jugadores jóvenes, inclusive vos que por ahí seguís sumando minutos, ¿no? En este tipo de competencias, ¿no? Sí, hay bastantes jugadores nuevos, pero bueno, no desentonan al equipo, ¿no? Obviamente que están para jugar a este nivel, pero siempre puliendo un par de detalles van a andar muy bien. Así que nada, no dificulta el armado del equipo. La mirada está puesta en el Seven de Ger, el cual ya va a ir al Seven a las primeras dos etapas del circuito, con mucho por corregir. ¿El equipo lo ves por ahí más maduro? Sí, como decía, ahora tenemos el equipo que va a Dubái, va a jugar el Seven de Ger. No, más que todo, como te dije recién, estamos puliendo esos detalles que lo vimos en Alemania para verlos ahora en el Seven de Ger y para corregirlos en Dubái, que notó una zona muy dura, pero bueno, nada, jugando, haciendo buen rugby y no cometiendo esos errores pavos, por así decirlo, no va a ir muy bien. La última cortita que te hago, viendo vos un poco más al tanto del Seven, estando más metido en el Seven, ¿qué equipos has visto que han tenido un desarrollo y que continúan creciendo a nivel internacional? Y uno de esos es el que nos tocó en Dubái, que es Estados Unidos, que la verdad que viene creciendo de una forma impresionante. Te diría que es el más fuerte de la zona ahora. También está Nueva Zelanda, pero te diría que el rival a ganar es Estados Unidos.